¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al periódico El Sol en esta mesa redonda hoy con la doctora Claudia Fadul, aspirante a la alcaldía de Cartagena. Y con ella vamos a hablar sobre lo cotidiano, las cosas que una mujer como ella pues está haciendo para alcanzar el primer cargo del distrito. Doctora Claudia, gracias por aceptar esta invitación. María Bernarda, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cómo va esa campaña? Bueno, la campaña va muy bien. Tú sabes que las cosas en Cartagena no son muy fáciles. Y desafortunadamente hay mucha desigualdad dentro del campo político. Me refiero a que unos procedemos de una forma a conseguir los votos y otros de otra forma. En eso estriba la desigualdad. Nosotros somos de los que vamos tocando las puertas de las casas, casa a casa, conversando con la gente, diciéndole a la gente qué es importante para nuestra ciudad, por qué es importante estar unidos, por qué es importante evitar que se compre un voto. En fin, es una tarea dura, ardua, pero yo estoy feliz, estoy animada. Bueno, doctora Claudia, ya los diferentes candidatos, incluido usted, tienen prácticamente listo lo que es su propuesta, su programa de gobierno. Sí. ¿Usted más o menos cómo lo ha orientado? Oí que tenía una propuesta con la condición de género. Sí. Cuéntenos un poco. Muy bien, sobre eso. Mira, nosotros tenemos, por supuesto, como todos los candidatos, una propuesta. Pero nuestra propuesta básicamente está centrada, María Bernarda, en la educación. Yo he comentado en todas partes que es un orgullo para mí pertenecer a un grupo, a un movimiento político que se llama Compromiso Ciudadano por Colombia, donde la educación es el eje principal de nuestra propuesta. La educación para transformar. La educación para convertir a estas ciudades en ciudades prósperas y desarrolladas. Pero, por supuesto, esa educación está ligada a una serie de cosas, porque tú no puedes hacer una sola cosa referida a la educación sin trabajar evitando la corrupción, sin trabajando por la educación, por la movilidad. Es una serie de trabajos que tenemos que ir concertando para que de verdad pueda trascender este gobierno. Entonces, tenemos la educación como eje de la transformación social. Y también tenemos un trabajo enorme por las mujeres y para las mujeres. ¿Qué estamos proponiendo? Una Secretaría de Mujer y Género. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotras las mujeres necesitamos estar protegidas por una política pública de inclusión, por una política pública de empoderamiento. ¿Qué significa empoderar, Mayo? Es una palabra que todo el mundo utiliza. ¿Qué significa empoderar? Empoderar es tener poder. ¿Pero de dónde viene el poder? El poder viene de prepararnos. El poder viene de las oportunidades. El poder viene de que nosotras las mujeres tengamos las mismas opciones en términos reales, Mayo. No es que la ley nos plantea que tenemos que hacer tal o cual cosa. No, es que el gobernante, quien llega, de verdad cumpla a que nuestras mujeres estén compartiendo y trabajando y, es decir, con el mismo grado de participación de los hombres. Y lo otro es que, hombre, la comunidad LGTBI es una comunidad que tradicionalmente ha estado apartada, maltratada, y yo siento que nosotros tenemos que ser muy humanos y muy justos. Somos exactos, somos absolutamente exactos. Somos seres humanos y como tal tenemos igualdad de derechos. Y yo pienso que esta es una comunidad que está muy, muy fortalecida, una gente que está trabajando muy bien, y yo pienso que hay que darle muchas oportunidades dentro del gobierno, dentro de las actuaciones de la alcaldía, dentro de los programas. ¿Cómo vamos a hacer? Y hombre, escucharlos, no desatenderlos.